día, mi gente hermosa, feliz viernes. Aquí voy con mi nietecito hermoso. No quiere que lo muestre. Voy rumbo a hacerme los exámenes. Me agarró la noche, güey, mi gente. Mujer, si me alcanzan a hacer una parte y lo otro es para la otra semana. O ya después de Semana Santa, quizás. Vamos a ver cómo me va realmente con esto del examen. Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Estoy aquí esperando para que me llamen a que me hagan los exámenes. Bueno, mi gente, ya salí de que me hicieran unos exámenes. Ahora en la tarde me toca regresar nuevamente para hacerme otros. También para que me den autorización, porque ahorita sí me hicieron unos exámenes y pues en la tarde me van a dar la autorización para otros. Entonces nos vemos ahora más lueguito, mi gente linda. Bueno, mi gente, y venimos aquí a desayunar. Me voy a comprar un caldo, yo creo. Vamos a ver, porque tengo mucho mareo. Pues sí, mi gente, mire, así me quedó donde me sacaron la sangre. Se inflamó un poquito la vena. Toca esperar ahora a ver qué. Cómo nos va con los exámenes, mi gente hermosa. Gracias. Ay, Pascal. Bueno, mi gente, quiero enseñarles lo que es un caldo de venas. Mire, ese es el famoso caldo de venas con una suculenta arepa. Así que provechitos a todos los que vayan a comer. A ver, mi amor. Uy, mucho pollo. ¿Cómo, mi amor? Porque mucho pollo. Ahorita cae más a mi sazo. Caldito de venas para los enfermos. Para los enfermos. Buena data. Bueno, mi gente hermosa, ya voy acá en el carro para la casita. ¡Au! Mire, mi gente hermosa, qué rica esta cazuela de marisco. Provechito a todos los que vayan a comer, está bien sabrosita. Uy, sí, chica. Hola, mi gente hermosa, feliz Viernes Santo. Mira, aquí vamos a preparar un arroz de lisa. Un delicioso arroz de lisa
que estamos preparando el día de hoy. Miren qué delicioso. No hay que echarle sal porque ya el pescado, como es desesalado, ya se mechó todo. Solo hay que sofreírlo y echar todos los ingredientes. Y así vamos quedando, mi gente. Hay que ir revolviéndolo. Yo le saqué todas las espinas. Eso le toqué hasta lo habido y por haber. De todas maneras, mis hijos tienen mucho cuidado con las espinas, por si acaso llegan a ver espinas, que no está de más. Ando mirando por ahí a ver si se ve alguna. Ese es el famoso arroz de lis. Es el gran famoso arroz de lis. Pero que sofrió un poquito para echarle el caldo de pescado, echar el arroz y listo, que listo. Y se sirve con una ensalada de payasito que va acompañada con zanahoria y remolacha. La ensalada de payasito y va con papa, pero no le voy a echar papa esta vez. Y así va quedando nuestro arroz de lisa. Y así va quedando el arroz de lisa. Bien delicioso. Le falta un poquito más y ya queda listo. Qué delicia de arroz. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy es sábado de gloria. Nuevamente vamos al río en familia. Aquí vamos todos. Este es un lugar muy bonito. Como ustedes lo pueden ver aquí, hay mucha vegetación. Este lugar se llama La Termotasajero. Queda a las afueras del municipio de San Cayetano. Su agua del río es bastante fría, se siente un frito espectacular, pero más que todo es conocer el lugar y darse cuenta lo hermoso que es para venir en familia, hacer el paseo de olla, de sancocho, la tradición, con todos sus seres queridos, y pues para que conozcan también parte de lo que es nuestra bella ciudad Cúcuta y sus alrededores. Aquí vamos a continuación a ver también las casas que están sobre la vía de este maravilloso municipio, y muy linda la gente, todo muy queridito por ahí. Son muy contaditas las casas que están en ese lugar, pero pues son muy maravillosas. ¿Para qué? Son gente muy maravillosa. Y aquí a continuación ustedes mismos lo van a ver, cómo se trata esta avenida acá al río. Van a ver partes que se va a colocar en silencio quizás, porque hay mucha música y pues no podemos dejarlo así. Ustedes ya saben por cuál motivo. Aquí vamos llegando al río y pasamos por el puente y llegamos a los restaurantes, o a los, sí, a los diferentes restaurantes que hay acá en este lugar. Y también aquí afuera hay una señora vendiendo el famoso guarapo. Aquí nos frenamos un momentico y compramos guarapo. Ya en este lugar estamos acá Andrés, Mariana. Les estoy enseñando todo lo que se ve alrededor. Aquí está mi nietecito hermoso,
También por ahí está Yeri, que quizás ahorita va a salir en el videito. Y pues vamos a disfrutar de este maravilloso día con todos ustedes para que vean lo hermoso que es este lindo lugar. Aquí Mariana, Yeri y Alejandro estaban saludándolos a ustedes. Y pues se fueron a ayudar a Andrés con la pesca porque pues iban en son de que iban a pescar, a buscar pescaditos, pero pues no sacamos absolutamente nada. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Aquí me encuentro en el paseíto con mi familia disfrutando y enseñándoles todas estas hermosuras que ustedes están viendo. Obviamente me toca recortar, como les dije, recortar los audios por la cuestión del copyright. Les estaba explicando que ahí hacen sancochos, asados, diferentes platos de comidas típicos. Y pues que qué bonito que ustedes conocieran ese lugar. Allí mismo se los estoy enseñando. Y pues allá atrás también había bastante gente bañándose. Hola mi gente linda, estoy aquí. Allá están mis hijos bañándose, disfrutando de la vista. Pasando este sábado santo. Un poco, esta agua está como un hielo, estoy acá en la termotasajero, mira, ya están mis hijos, la única que no vino fue Angelín, pero ya está Yeri, Andrés, Alejandro, y están tratando de pescar. Están tratando de pescar. Y pues no tengo ganas de bañarme como tal porque está bajando mi fuerte, miren, para allá, para que la está bajando mi fuerte. Bastante fuerte. Bueno, en esta parte me saludaron unas personas que estaban allí. Me preguntaron que si tenía canal y pues yo les comenté que sí, que me siguieran. Se estaban riendo, no lo creían. Y aquí les sigo enseñando parte de lo del río y sus alrededores. Espero pues sea de su agrado estos videitos que les hago con mucho cariño y aprecio para que todos puedan ver todas estas hermosuras. Aquí estoy con mi consentido hermoso, mi bebecito precioso de su abuelita, yo enseñándole cómo debe nadar, pero pues le da muchos nervios. Y pues él estaba muy feliz de estar en ese lugar, pero también obviamente le dan nervios y no quería soltarse de mí todo el momento, así como ustedes lo están viendo aquí. Y ahí me puse a cantar y a cantar vallenatos. Obviamente que no se colocó más el audio por la cuestión del copy, pero pues ahí estaba yo bañándolo a él y pendiente a mi bebecito hermoso de su abuelita, y cante y seguía yo cantando como siempre con mi música, cantando feliz y mi nieto riéndose ahí. Bueno, mi gente hermosa, y después de eso, ya, pues
me quise por ahí poner a bailar, pero ya esa parte no se las enseñé. Y aquí ya nos vamos del río, como ustedes lo pueden ver. Ya casi nos vamos. Bueno, decidí subirle la parte donde estaba bailando y moviéndome. Mejor dicho, me puse a mover el ea, ea, mueve el bote, mueve el bote. Es la mejor parte, me hace reír. Yo bailando ahí, qué recocha. Bueno, mi hijo también estaba bailando. Nos reímos un rato, movimos ahí el bote. El día de hoy quiero darle un saludito a una suscriptora que es mi linda Jessica Romero. Déjame un mensajito y dime de dónde me miras para la próxima enviarte un saludito. Cuídense mucho, bye bye.